El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Y él respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no les toca a mí concederle, es para quien mi Padre lo ha destinado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y le dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino a servir y dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en el Señor, hoy celebramos solemnemente el Día del Alumno y de la Alumna. Todo el mes hemos estado pensando en ustedes. Y ahora es un día ya especial, dedicado a esta linda fiesta de nuestros alumnos y alumnas de todas las edades. Y están unos niños que cuando sean bachilleres van a decir: yo estuve en el complejo a los 4 años, 5 años. Ahora ya soy bachiller. Serán para eso 11, 12 años, ¿verdad? Qué lindo ver cómo uno va creciendo, no solo en edad, sino también en sabiduría y en gracia ante Dios y ante la gente, como decía de Jesús. Un amigo mío llegó a ser sacerdote y le tocó el discurso de despedida en el seminario y tomó como guía un pasaje que dice que Jesús dio siembra la semilla y comienza a brotar la planta, va creciendo sin que él sepa cómo. Yo pregunto a los niños chiquitos: ¿tú creces de día o de noche? Y se quedan un poco sorprendidos con la pregunta. Uno va creciendo sin saber cómo. Dice que los elefantes ven crecer la hierba. Habría que preguntarle a los elefantes si es verdad que ven crecer la hierba. No se ve, pero se van creciendo. La vida va pasando, dejando huella en nosotros. Aunque uno quiera, va creciendo su vida. Pero ¿cómo va creciendo uno conscientemente? ¿Qué va aprendiendo uno para vivir feliz de verdad y hacer felices a los demás? La felicidad, el mundo la cifra en cosas materiales, en poder dominar a los demás, que otros le sirvan a uno, en el placer desenfrenado. Dios dice otra cosa. Miren lo que pasó con esta mamá, que fue a pedir a Jesús lo mejor para sus hijos, que eran del colegio apostólico. Jesús tenía esa escuelita de 12 alumnos, ¿verdad? Los apóstoles. Ella nada más quería lo mejor para Santiago y Juan. ¿Qué quieres? Los primeros puestos para mis hijos. ¿No sabes lo que pides? Y le dijo: ¿qué es ser apóstol? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Es ir detrás de Él y compartir su misma suerte, sus mismas opciones, su estilo de vida, incluso su vida de entrega a Dios en la muerte martirial. Los apóstoles están oyendo lo que está pasando en ese diálogo y se enojaron fuertemente contra los dos compañeros que pedían privilegios. ¿Qué pasó con
con Santiago después. Fue el primero que murió mártir de los apóstoles. Bebió el cáliz que Jesús le anunció, el cáliz del martirio. En la vida uno va sirviendo a los demás y dando la vida poco a poco. Algunos tienen la gracia que la dan también violentamente, como nuestro santo Oscar Romero y nuestros mártires salvadoreños. La vida es algo hermoso. Hay que saber a vivir. Y es hermoso cuando uno aprende a servir a los demás. Hoy ustedes, los alumnos, estarán de fiesta. Y van a pensar ahora, ¿qué soy yo como alumno o como alumna? ¿Qué significa ser alumno o alumna? Aprender. No son las cosas que se enseñan de tipo intelectual. No solo los ríos de tal país o las fórmulas del agua H2O o la suma de 2 más 2 son 4 o cómo se convierte hacia un experimento. Es aprender a vivir con una vida que sea realmente hermosa y plena. Hay un amigo mío que murió ayer. Se llamaba Leonidas Melgar, era de Divisadero, un ingeniero, bien metido en las cosas de la iglesia, sobre todo en la pastoral familiar. Un día me contó una historia muy linda. Me contó que el día, la noche de Navidad, venían de su familia de la misa de Navidad, iban a cenar junto a la cena navideña. De repente sonó el timbre y después abrir la puerta. Era un niño pobre, harapiento. Dijo, deme mi Navidad. Y él sintió un estremecimiento y pensó, ¿qué hago? ¿Le doy unos tamales o unas monedas o, qué, o unas uvas o qué? Y le dijo, pasa adelante, vas a comer con nosotros esta noche. Y el niño se sorprendió y comió con la familia, que era una familia de clase media alta, o sea que tenía bastantes facilidades económicas. Me dice, este amigo mío, esa noche Cristo comió con nosotros. Él había aprendido lo que es ser discípulo de Cristo, ser alumno del Señor, servir. Ir en el pobre al que sufre. El Papa está en Canadá, llegó ayer. No pudo subir las escaleras del avión, lo subieron en un ascensor. Y en el avión, resolvieron con los periodistas que lo acompañaban. Le dijo a qué iba. Voy a pedir perdón a Canadá, a los indígenas, por los pecados que cometimos nosotros contra ellos. En las escuelas. ¿Qué pasaba? En esa época, el gobierno creó escuelas para indígenas para cambiarles su mentalidad, para cambiarles su cultura, sus valores, para que vivieran como gente blanca, como los conquistadores. Y muchos misioneros trabajaron en esa perspectiva equivocadamente. Hoy hay una gran revolución en Canadá reclamando a la iglesia por eso que cometió como error. Y el Papa, que no puede caminar en silla de ruedas, ha llegado a Canadá, ha ido a pedir perdón. Ya lo hizo en Roma, llamando a los dirigentes de los indígenas. Una de esas comunidades indígenas vive cerca del Polo Norte. Le llamábamos antes los esquimales. Vivían en iglus, ¿verdad? Ustedes conocen esas fotos, ¿verdad? En esa zona del mundo, la mitad del año todo es luz, no hay noche. La otra mitad todo es noche, no hay luz. Porque la tierra va girando y de repente queda oculta la parte del polo al sol. La otra parte es al revés, que después está el sol. Pues bien, el Papa ayuda a eso. Vamos acompañado con esta oración. Y va a haber todo el tiempo en español. Allá hay dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Y están también las lenguas indígenas. Pues bien, la noticia es la siguiente. El Papa Francisco hablará en español durante su viaje a Canadá. Generalmente el Papa suele recitar sus discursos y homilías en italiano. Sin embargo, para
este viaje, que él mismo ha definido como una peregrinación penitencial, el Santo Padre hablará en su lengua materna, el español. Y el Papa tiene previsto viajar a las ciudades canadienses de Edmonton, Quebec e Iqaluit del 24 al 29 de julio. Ahí se unirá con miembros de grupos indígenas canadienses, sobrevivientes de abusos en escuelas residenciales y católicas. Se espera que el Papa Francisco pronuncie una disculpa en Canadá y en nombre de la Iglesia Católica por los abusos cometidos contra los estudiantes indígenas en las escuelas residenciales dirigidas por católicos. Por su parte, los obispos canadienses dijeron que recibirían la visita del Papa como una peregrinación de sanación y reconciliación. Qué importante es educar en los valores culturales de un pueblo, inyectándoles ahí el Evangelio, pero no destruyéndolos. Aquí tenemos valores como el amor a la familia, como la solidaridad, como la amistad. Esos valores tienen que potenciarse con la educación católica, no destruirse. Y así entonces se enriquece una cultura. Así que gracias a nuestros maestros y maestras, a las hermanas, eso intentamos hacer con ustedes. Ayudar a crecer en todo sentido, a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores ciudadanos. Hoy pues estamos contentos de tenerlas acá. Hay unas frases aquí, en unos banners que dice, uno dice, haz un instrumento de tu paz. Otro dice, dejen que los niños vengan a mí. Otro dice, no dejen que le roben sus sueños. Otro dice, sin educación no se puede superar la pobreza. Así caminamos acá. Así que gracias por la gente que hace posible esa propuesta educativa. Y oramos por todos los alumnos y alumnos del país en este día que estamos pensando en ustedes. Vamos a dar gracias juntos, ponernos de pie para hacer la oración de los fieles. Muchas felicidades. Un aplauso para ustedes.